amigos de Mujer Hispano. Estamos en Panamá, acaba de terminar el evento principal de Mujer Hispano Tour Panamá. Estamos con el campeón José Murillo. Buenas noches, José. Bueno, José, acabas de quedar campeón, entraste cuando quedaban tres, había una diferencia en fichas relativamente grande y tú eras el shortstack. ¿Qué factores te llevaron a crecer en fichas hasta ganar el torneo? Bueno, la verdad es que cuando quedamos tres jugadores fue muy difícil conseguir levantar debido a que eran dos jugadores que ya tal vez me conocían mucho, sabían que yo subía muchas manos y en cualquier momento era muy posible un race que me podían hacer. Me llegaron un par de manos buenas. Después de ahí también tuve la ventaja de que no fue tan duradero, ya que mi compatriota Macho sacó al otro jugador y cuando quedamos él y yo ya ahí lo pude controlar y para mala suerte de él al final me llegaron buenas manos y la última mano fue mucha suerte para mí. Sí, porque ya en el heads up, un conteo en fichas aproximado le daba el favoritismo a Macho por diferencia 4-1 sobre vos. Tal vez ese 9-2, ya, ¿cómo se dio la jugada? Cuéntanos un poco. Bueno, cuando empieza el heads up, sí, Macho tiene una ventaja muy grande de mí, 4-1, como decís vos. Ahí le hice ahí unos movimientos que tal vez fue lo que me ayudaron. Jugué sí, un poco agresivo, también me llegaron manos, pero ya la última jugada del V2, una jugada, no sé, mucha suerte. En ese momento ya yo tenía más fichas que él, o sea que creo que él completa, yo tengo 9-2 y el club sale 2-2-6. Yo chequeo y él me dice fondo, all-in, y obviamente yo le pago. O sea, el 6, la jugada de él no es mala, tiene el pal mayor, la mala suerte del que yo tengo. Ya con la victoria conseguida hoy, ¿te sacas aquella espinita de Mujer Hispano Tour en San José? Sí, claro. Lo comenté al principio de la mesa final, en una entrevista que me hicieron. Sí, que era una espinita que yo tenía porque, a diferencia de la mesa final de hoy, yo era muy favorito a ganar por la diferencia que tenía en fichas y por la situación que se daba, que otra, la localidad. Eran muchos factores los cuales yo tenía mucho a que ganar, tanto así que cuando quedábamos tres, yo los doblaba en fichas a los dos. Y bueno, y en ese momento fue la suerte que influyó, ganó la otra persona, pero sí no me sentí mal, pero igual una buena labor que hice. Saqué más dinero que los otros dos, pero en lo personal sí tenía esa espina que me había dolido esa vez, pero bien, así es. Un gran apoyo, la verdad, tica, sin duda alguna. Sí, claro, ahí todos aquí apoyándome y la gente también allá en Costa Rica, sé que estuvieron ahí en la transmisión, todo el mundo apoyando y la verdad es que a todos yo les agradezco mucho, muchísimo. Somos como una familia en esto y la verdad es que todos nos apoyamos. Obviamente me duele una parte que Macho no haya sido el campeón por ser también costarricense, pero yo sé que él comparte la felicidad mía de haber ganado con él. ¿Alguna celebración especial ahorita? Bueno, yo creo que sí, vamos, ya que estos dos días no nos hemos podido ir de fiesta, así aprovechando que estamos aquí en Panamá. Porque estábamos en un torneo muy bueno, entonces lo que hacíamos era descansar y dormir, estar tranquilos y venir a jugar. Ahora ya que terminó y que gané, con más razón vamos a ir a celebrar. Gracias. Bueno, amigos de Poker Hispano, este fue José Murillo, campeón del Poker Hispano Tour, segunda temporada, Panamá.